tal vez la que más recordaría y que me tocó participar en ella es la Visión Antioquia Siglo XXI. Yo creo que permitió aglutinar y asociarnos a todas las instancias de Antioquia. Yo creo que fue una convocatoria muy amplia, una visión muy concisa, esa visión de la mejor esquina de América, yo creo que por fin la estamos construyendo. Tener un sueño común siempre inspira. Yo creo que cuando uno se da cuenta que hace parte de una sociedad que no es solamente asunto de egos o de particularidades, sino también de colectivos, es fundamental para que toda esa sociedad pueda tener un norte y pueda tener una inspiración. Ha habido unos temas que se han destacado más que otros. El tema de la educación ha sido permanente. El tema ligado a la educación, de la importancia de la ciencia, la tecnología, la innovación, el conocimiento, es una aspiración de todas nuestras visiones. Lo que ha hecho Antioquia es un ejemplo nacional y lo que ha demostrado es que los sueños se cumplen cuando todos trabajamos en la misma dirección. Yo creo que el impulso y la dirección que dio ProAntioquia en su momento desde hace 40 años, hoy en día dan los frutos. Y por último yo señalaría que también como sustrato de todas estas iniciativas es la idea de lograr una mayor equidad en el departamento. Invertir en educación lleva a que tengamos una mejor civilidad, a que tengamos mejores personas y, de hecho, gente más preparada para que administre los recursos del Estado y los recursos propios de cada región. Lo más importante en el caso de Antioquia es la fortaleza de las instituciones. Eso ha permitido que tengamos hoy para el país grandes proyectos de generación de energía hidroeléctrica. Y sin lugar a duda, el gran reto que tenemos para el futuro, que es la construcción de las autopistas para la prosperidad. Todos los proyectos están sobre la mesa, con el liderazgo de ProAntioquia desde el sector empresarial y de las gobernaciones y las alcaldías, casi todas muy buenas las que han habido en esta época, la gran mayoría por lo menos, han posibilitado que podamos trabajar, y yo diría que trabajamos en todos los temas. Se trabaja, la gran oportunidad que hay ahí es que no son temas aislados ni temas independientes, sino que hay una gran unidad en tocar todos los temas importantes para la región. Yo creo mucho en la infraestructura como motor del desarrollo. Entonces, indiscutiblemente, todo lo que tiene que ver con infraestructura vial para acercar a Medellín con los puertos, los grandes proyectos de generación de energía, pasando por la carretera al mar, ahorita con las autopistas de la prosperidad, el sueño de Puerto Antioquia. Todos esos son proyectos que tienen la capacidad de transformar completamente el territorio. La transformación más grande que ha tenido la región, especialmente el departamento, es en el tema educativo. A eso ProAntioquia le ha dedicado un gran esfuerzo a mejorar no solamente la cobertura, sino la calidad de la educación, partiendo de la base de que la educación es el gran integrador de las sociedades. Bueno, nosotros quisiéramos en el día de hoy, aprovechando el foro, llamar la atención sobre dos grandes grupos de iniciativas que consideramos son retos estratégicos de la región. El primer grupo se refiere a cómo las oportunidades que nos dan las grandes inversiones en infraestructura, sin antecedentes en la historia de esta región, las convertimos de oportunidades en capacidades en el territorio. Y el segundo grupo, que está muy relacionado con este primero, es que si no tenemos condiciones básicas en la provisión de bienes públicos, no será posible que se den las condiciones del desarrollo. Y entonces que hagamos unos grandes pactos sociales de todos los antioqueños por la mejor salud,
la mejor educación, la mejor seguridad, la mejor justicia y el mejor ordenamiento del territorio. Uno de los desafíos grandes es cómo conectar a las comunidades con la ciencia y la tecnología para su propia transformación, bien sean temas estratégicos que están o planteados en estos deseos de planeación muy grande o sencillamente por las propias iniciativas que ocurren en los territorios a modo de transformación. Antioquia debe ser líder en generación de plataformas de emprendimiento, porque nos identificamos que definitivamente el emprendimiento es la democratización de las oportunidades. Principalmente en lo que Antioquia se tiene que concentrar es en los temas de educación, educación para la vida. Venimos en un proceso ya bastante largo, sabemos que hacer cambios en educación toma bastante tiempo, pero venimos en un proceso de mejorar no solo la infraestructura, sino la calidad de la educación y obviamente continuar en el proceso del desarrollo de infraestructura vial que va a ser fundamental para conectar nuestro departamento con el resto del país.